clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, bienvenidos. Gracias por estar. 6:30 en punto. Aquí nos encontramos como cada día, ¿no? Entre el tráfico, si ya estás en tu casa también, bueno, ahí te relajas. Si estás en el tráfico, también te relajas. La invitación también es a que nos encuentres no solamente a través de nuestra señal, por supuesto la 101.7 en Radio Sucesos y en Telesucesos a las 21 horas, sino que te podamos invitar también a que en el mundo del internet veas nuestras páginas. Ahí estamos como radiosucesos.net o como telesucesos.com para que puedas en cualquier parte del planeta. Un gusto siempre, ¿no? Nos escribieron de la ciudad de Miami la semana pasada. Qué lindo mensaje. Decir, bueno, que el enlace lo hacen a través de la página, que gracias por el contenido. Gracias a ustedes. Me siento feliz de poder conducir este espacio, que no es otra cosa que la sumatoria de todo eso que ustedes quieren escuchar, de su reflejo, de su pensamiento. Uno sencillamente, bueno, es un conductor que busca tomar lo mejor del ser humano, tomar los matices y darle esas transformaciones y esos giros que tanto merecemos. Así que, como es habitual, ofrecemos las redes sociales, Juan Diego Motiva en el Facebook, Frente a la Vida también, para invitarte a nuestro canal en High Definition en YouTube, gracias a Telesucesos, y en señal abierta también esta noche a las 21 horas para que puedas llevar y ofrecer también a tu familia, a todos los seres cercanos, bueno, esta información que solamente tiene un sentido y una misión, que es despertar la conciencia y tu corazón. Hoy nos acompaña César Freites, un bienvenido, César. Muchas gracias, un amigo y compatriota venezolano, un hombre de emprendimiento, y quise conversar contigo en el programa porque tú llevas poco tiempo en el Ecuador y quiero un poco ver qué se siente emigrar a otro país, pero sobre todo con las ganas y la intención de invertir y sobre todo en el negocio que tú estás, que tiene que ver, bueno, con llevar conciencia, con traer conferencias. Ya vamos a hablar de todo lo que has traído y que lo, claro, y lo que seguirás trayendo, pero ¿por qué el Ecuador te saltó en tu corazón como un país de posibilidad para inversión? Sabes, la decisión siempre de emigrar es una decisión difícil, no es una decisión fácil. Nosotros como venezolanos, por toda la coyuntura que ha vivido el país durante estos últimos años, nos vimos forzados a tomar una decisión como esta, que es un cambio total en estilo de vida, en características económicas, etcétera, etcétera, pero siempre buscando las posibilidades de una mejor vida o mejor calidad de vida. Ya no se trata tanto de hacer dinero o dejar de hacer dinero, sino mejor calidad de vida. El Ecuador para nosotros ofrece aún posibilidades realmente legales bastante sencillas. Uh-huh. Eso es lo primero que yo puedo recomendarle a alguien a la hora de tomar una decisión como esta. ¿En qué país puedes estar legal sin mayores inconvenientes? Okay. Sobre todo desde el punto de vista de carreras que puedas ejercer. Si eres un profesional en carreras específicas, aquí lo puedes hacer. Desde el punto de vista del emprendimiento, la economía dolarizada siempre es un plus. Un atractivo. Un atractivo para cualquiera que esté emprendiendo, siempre tiene sus valores, llámese Ecuador, Panamá, El Salvador o por supuesto los Estados Unidos, siempre son los países que normalmente la gente puede tomar en cuenta. Uh-huh. Y Ecuador tiene esas posibilidades que nosotros teníamos en Venezuela en un momento determinado, donde vemos oportunidades o nichos de mercado que son interesantes más allá de la situación económica actual del país con las dificultades que pueden estar. Pero siguen estando las oportunidades. Fíjate que Venezuela fue un país siempre de apertura a los grandes. Bueno, tú vienes una descendencia de toda esa colonia portuguesa con la que estamos conversando, casi 300,000-400,000 portugueses en Venezuela, como españoles, como italianos, como judíos, como libaneses. Fue una generación que en los años 50 llegó a construir un país. Estábamos saliendo de la dictadura de Pérez Jiménez, incluso en la misma dictadura de Pérez Jiménez, una cantidad de personas emigraron, producto de la Segunda Guerra también, pero fue un dispositivo de que esa gente hizo y construyó país. Fue una emigración
maravillosa, gente trabajadora. Bueno, tu comunidad portuguesa en Venezuela, si algo la caracteriza, es el empeño y los trabajadores sí, que son, supuesto, ¿no? Claro que sí. Yo siempre he hecho una anécdota de todo, valga decirle al público, muchos restaurantes importantes en Venezuela son dueños de portugueses, uh-huh, y son restaurantes, bueno, ya llevan 40, 50 años, uh-huh, pero tú ves el portugués en la caja todavía, uh-huh, que no se mueve y trabajándose, sí, ¿no? Digno de ejemplo. Uh-huh. Ahora fíjate cómo nosotros también tuvimos una colonia de ecuatorianos del año 80-86 gigantesca en Venezuela, pero como nosotros se nos cambió el juego y nos toca venir acá. ¿Cómo te sientes en el tiempo que llevas? ¿Qué tan difícil es emigrar? ¿Cómo te ha ido? Sí, tiene muchas dificultades. Obviamente los apegos familiares siempre son un tema que es el impacto primario en este tipo de situaciones. Pero yo creo que precisamente ese apego familiar es el que tienes que utilizar de gasolina, de combustible para seguir afrontando el efecto migratorio. Uh-huh. Facilita obviamente que tenemos el mismo idioma, más allá de palabras distintas. Facilita que el Ecuador en un momento determinado fue un país migrante, como tú lo dices, que la mayoría de las familias aquí también tienen personas, llámese España, llámese Italia, llámese que estuvieron en Venezuela, en Estados Unidos. Y ese tipo de cosas hacen que sea mucho más sencilla el ensamblar. Como todo, cada país tiene su característica. Aquí hablan que la población de la costa es una cosa, la población de la sierra es otra. Dos países. Cada quien va adaptándose donde se sienta más cómodo. A mí me encantó la ciudad de Quito desde que llegué y desde aquí no me he movido. Por clima, por gentilicio, por las facilidades que tiene y por muchas cosas, sí, que se nos parecen a Caracas, los que vivimos en Caracas un tiempo determinado. Y eso hace que sea un poco más fácil llevarlo. Lo que tú comentabas de nuestra comunidad portuguesa y las distintas que están en Venezuela, es que de alguna forma, a pesar de que yo no fui el migrante, en la familia siempre estuvo ese código. Está ahí, o está en la sangre, o está en los genes, porque tienes que estar muy pendiente de las circunstancias y de las cosas que tú no vas a poder manejar. En Venezuela podíamos tener negocios, podíamos tener cosas, pero políticamente las cosas iban cambiando y ya dejabas de tener control en ciertas cosas. Y ahí es cuando empiezas a muchísimo, no solo yo, la cantidad de venezolanos que han salido es un número importante, pero cada quien vio dónde podía moverse sin tomando en cuenta las facilidades que tenía, las legalidades que tenía, y no caer en las situaciones como pasa en Estados Unidos, uh-huh, que los índices de ilegalidad son muy altos. Y realmente nosotros salimos una población muy profesional, que creo que es la gran diferencia en los fenómenos migratorios mundiales. Así es. Uh-huh. De hecho, uno de los convenios que existe con el Ecuador y Venezuela, uh-huh, es la posibilidad de ser, como que dice, respaldado por una visa profesional, una, correcto, vez que el título es homologado y admitido, uh-huh, por la CENESID, ¿no? O sea, correcto. Eso ha sido parte de esto. Tú has establecido un camino de abrir tu empresa acá, una, sí, empresa maravillosa que vamos a hablar de ella en la próxima parte, pero donde has puesto como hincapié o como bandera la posibilidad de llevar conciencias a través de las conferencias, a través de personajes importantes. Ya vamos a ver todo lo que has traído y en función de eso, de cómo hacer el país. Los que amamos el Ecuador sentimos que está nuestra patria ahorita y aquí vamos a poner el corazón y el alma para siempre decir que hoy en día también es el mejor país del mundo, nuestro amado. Claro que sí. Hoy conversamos con César Freites, él es un empresario, un inversionista, además que vamos a desnudar en la próxima parte a qué se dedica una empresa maravillosa que empieza a ser la gran importadora de los buenos talentos y conferencistas del mundo para traerlos también a la capital, hoy aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, conversamos con César Freites. Bueno, vamos a hablar de tu empresa sin ánimo publicitario, sino más bien lo que has pretendido y lo que sigues apuntando. Mm. Tuvimos la oportunidad de presenciar la conferencia del economista famoso de CNN, ¿no? De Javier Cerviá. Ese es un empeño que trajiste, que te propusiste, que fue un éxito total, una sala llena, una superconferencia. ¿Cómo logras primero establecer que ese va a ser el mecanismo de tu negocio y atreverte, donde hay una crisis, a traer estos personajes importantes del mundo, aquí al Ecuador? Fíjate que fue una inquietud. Nosotros en nuestra empresa somos cuatro socios, todos venezolanos. Uno de nuestros socios reside en Estados Unidos desde hace muchos años. Y siempre estaba, apenas llegué y empecé a evaluar la situación país, la situación de la cantidad de venezolanos que estaban, el tema económico que venía, cómo hacer cosas que realmente le dejen a la gente un poco más. No es solo presentar un entretenimiento por presentarlo, una conferencia por presentarla, sino que se vean cosas, se vean realidades distintas, se vean panoramas que se vayan abriendo a la gente, vaya captando un poco de información. Nosotros comenzamos primero con dos obras de teatro de dos artistas venezolanos muy conocidos para nosotros, como es Luis Chatén y Ana María Simón.
no fue muy bien con ambos artistas por nuestra comunidad venezolana. Así es. A raíz de esos eventos con esa comunidad venezolana, nosotros tocamos las puertas con CNN Internacional. Ellos, por supuesto, hacen todo un seguimiento, todo un análisis de que si puedes o no puedes traer uh-huh. algún conferencista de su grupo de periodistas que hacen distintas cosas, y nos dieron la probatoria. Sí, fue un proceso bastante largo, un proceso muy meticuloso, y logramos que viniera Xavier Servià con su Revolución Financiera, que es todo un manual, yo creo que muy familiar, muy para emprendedores que están comenzando, o él pone ejemplos que realmente son interesantes para ser previsivos ante situaciones que no controlas, y vuelvo al tema de que no controlas, porque uh-huh. siempre hay variables en todo esto que no controlas. Obviamente tuvimos la oportunidad de invitarte a ti, y fue un éxito total la conferencia. Realmente es una persona extraordinaria, tanto en su conferencia como ser humano. Y mantenemos esa puerta abierta con él. Estamos organizando algunos otros eventos con él, porque realmente el mensaje que él lleva es importante que la gente lo entienda. Precisamente nosotros venimos a un país donde esas cosas no estaban muy claras y cometimos muchos errores. Entonces aquí, antes de que se cometan más errores o antes que la gente se precipite por decisiones no muy bien tomadas, vale la pena que una figura como Xavier Servià te venga diciendo uh-huh. cuidado con esto, si esto pasa puede caer en una situación más precaria, etcétera, etcétera. El emprendimiento lleva muchas características. Ok. Llevas Te interrumpo por eso, porque yo estuve en la conferencia, me uh-huh. pareció extraordinaria, además creo que aplicable uh-huh. al Ecuador, porque sin duda un país dolarizado tiene sí. un esquema financiero que todavía puedes movilizar ciertas cosas en el criterio de una economía norteamericana, o sea, por uh-huh. Esa conferencia quizás en un país como Venezuela o un país donde tenga una hiperinflación, sí, claro. sería difícil manejar esos conceptos. Es otra, uh-huh. Sin duda, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sacaste de esa conferencia un experto como Servià de CNN que pueda ser aplicable para estos emprendedores, incluso que puede ser aplicable para el entorno colectivo que se siente amenazado por la economía del Ecuador? Hay unos puntos muy importantes, y esto lo tomo yo muy personal. El emprendedor siempre tiene que tener seguridad en sí mismo para poder uh-huh. llevar a cabo su emprendimiento. Eso es lo primero. La confianza en tu proyecto. Mucha gente te va a decir que no, vienen los valores familiares que te van a inculcar miedo, todas esas cosas influyen. Eso es lo natural. Yo siempre digo que si tú quieres que alguien te eche a perder el plan de tu vida, se lo tienes que contar o a tu madre o a alguien cercano, claro, que ella o se la esposa. Va a encargar, o a la esposa, claro. ella se va a encargar, pero es por amor, Sí, amor. Sí, claro, eso es normal. Así es. Pero haciendo el planteamiento correcto, con análisis, obviamente, tienes que poner un conjunto de números, un conjunto de estudios de mercado, que son importantes. Tomes la decisión, y la decisión es siempre ir hacia adelante. Ves para atrás para ver los errores, pero no ves para atrás para quedarte atrás, ves hacia adelante. Con Xavier él coloca varios ejemplos que son muy interesantes, sobre todo en la parte previsiva, que creo que en los emprendedores es lo más importante que tienen que tomar uh-huh. en cuenta. Él expuso un caso médico muy, muy importante. Yo perdí a mi papá y me puse en esa posición. De lo que es enfrentar una crisis a nivel de salud y cómo tener seguro. Eso fue un poco el planteamiento que me llamó la atención de la conferencia. Todo ese tema es importante, tener seguro médico, tratar de tener una cobertura lo más amplia que tu capacidad pueda, no ser único en el emprendimiento. Si tú tienes la suerte de tener esposa, de que tengas unos hijos grandes, por poner un ejemplo, todos deben ser copartícipes de alguna forma del emprendimiento. Uh-huh. Ya sea que ella sepa de las cuentas, ya sepa de quién ella sepa de los proveedores, alguna forma de integrar a la familia en el emprendimiento. Porque si a ti te pasa algo, porque las cosas pasan, claro. el emprendimiento no puede quedar a la deriva o naufragando. Tiene claro. que seguir el proyecto hacia adelante y siempre buscando cómo crecer. Hay gente que dice que yo solo sé hacer una sola cosa. Yo creo que no. Yo creo que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas. El que emprende comienza por los números, y los números te dan productos, y los productos se te van desarrollando. Así es. Así nos ha pasado a nosotros. Comenzamos con un segmento venezolano, ahora estamos haciendo cosas más grandes para el Ecuador como república. Uh-huh. Y poco a poco vamos a ir integrando cosas como nuevos emprendimientos, nuevos tipos de conferencias, vamos a algunas cosas que hemos conversado para que sean de motivación, de el respeto a la mujer, que son temas que hay coyunturas, claro, porque las hay. Latinoamérica claro. toda la tiene. Claro. Entonces vamos incorporando distintas cosas. Hay que seguir. Yo creo que uno siempre tiene que apostar a seguir. Apostar al Ecuador, que nosotros le vemos muchísimas oportunidades en la comunidad venezolana, que nosotros tenemos un fuerte contacto. Hay muchísima gente invirtiendo que el ecuatoriano no se da cuenta, pero sí está sucediendo. Uh-huh. Algunos muchos, algunos pocos, pero van allí, van trabajando, y sí se cree en el Ecuador.
que eso es lo importante, creo que todos deben tomar en cuenta. Ok, vamos a la próxima parte a ver, voy a quedar con eso, porque yo creo en el Ecuador, insisto además que este es el mejor país del mundo para invertir, para trabajar y por la calidad de vida y por el ecuatoriano, claro. Pero quiero un poco también en este proceso donde la gente está muy asustada, donde la crisis económica indudablemente es cierta, pero vamos a tratar de lo que yo siempre le digo, el trabajo de uno es precisamente despertar conciencia en los momentos difíciles, porque cuando la cosa está fácil, bueno, es muy fácil que a todo nos vaya bien, ¿no? En la fiesta nadie se detiene a reflexionar ni a detenerse. Sin embargo, ¿qué podemos decir los que apostamos todavía a decir que este es un gran país para invertir? Y eso quiero que lo digas tú como hombre exitoso de esta empresa que hoy nace. Eso, una empresa de conciencia, de buenas conferencias aquí en el Ecuador. Hoy conversamos con César Freites. Emprendimiento, ganas de seguir construyendo patrias, que siempre se construye desde tu propio corazón. Cuando tú cambias, el país cambia. Esto es Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, conversamos con César Freite, él es un inversionista dentro del área, bueno, que tiene que ver con los eventos corporativos, con los eventos empresariales, sobre todo con estos conferencistas de talla mundial que te has atrevido a traerlos ahorita en el Ecuador. Ya vamos a hablar de los planes futuros que tienes. Pero, ¿qué decirle al miedo colectivo? ¿Por qué es un buen momento, aunque las cifras digan que no, para emprender e invertir en el Ecuador? En nuestra opinión, lo más importante es lo que quizás muchos le temen de la economía dolarizada. Precisamente esa es una ventaja para los emprendedores. Economía dolarizada, no hay inflación. Eso genera siempre una comodidad a la hora de tomar decisiones y te genera planificación, que realmente es lo más importante en los temas de emprendimiento. Tú puedes hacer una proyección de 6 meses, 1 año, y no vas a tener trabas porque sabes que lo que cuesta hoy un dólar, ese día va a costar un dólar. Claro. Más allá de algunas coyunturas, llámese de impuestos, llámese de decisiones políticas del momento, normalmente ese margen no cambia. Vuelvo y repito, hay muchísimas oportunidades en muchísimos campos, porque es un país que sigue siendo virgen como muchos países de Latinoamérica. Colombia y Perú, que están muy cerca, son países que ya están más robustos, que entrar a invertir es mucho más complejo porque el desarrollo interno está poderoso. Pero Ecuador tiene muchas ventajas para su propio mercado, de cómo seguir, la población va a seguir subiendo naturalmente, y siempre vas a tener una demanda creciente. Llega un conjunto de migrantes, llámense venezolanos, por poner un ejemplo, yo no creo que algunas cadenas de supermercados estén molestas porque subieron las ventas, porque eso genera un impacto inmediato en muchísimas cosas. Creo que ese es el camino que la gente debe seguir: planificación, confianza y fe en lo que debe hacer, sobre todo fe. Siempre hay que tener fe en lo que vas a hacer. El país tiene sus circunstancias y yo creo que tienes que aprovechar las facilidades que el gobierno central te puede dar en algunas cosas que la gente no se da cuenta. A ver, ¿cómo cuáles? Aquí hay un organismo que se llama ProEcuador, que es dependiente del Ministerio de Comercio Exterior, si mal no recuerdo. Y hay un conjunto de beneficios bastante interesante para la gente que quiere desarrollar minería o temas agrícolas. No es mi segmento porque no lo conozco, pero el que quiere encontrar un camino allí, ahí hay bastantes beneficios desde el punto de vista de exoneración de impuestos, de temas laborales, etcétera, etcétera, para profundizarlo. De hecho, creo que una empresa chilena va a participar en la explotación de cobre acá, comenzando en la explotación de cobre, y tomó ese modelo y le va a funcionar, porque obviamente las rentabilidades son distintas. Estamos hablando de proyectos macro. El que quiere proyectos micro también los hay. Hay muchas figuras asociadas a la alcaldía de Quito, por poner un ejemplo, o a la prefectura de Pichincha, que tiene ciertas cosas que puedes agarrar y te puedes apalancar. Claro. Muchos desarrollos que son pequeños, pero que tú, eso es la semilla. Es como todo, hay que sembrar, regar, cuidar las semillas, esperar que florezca para poder ir cosechando poco a poco. Pero no tener el miedo, no, es que no puedo, no, es que ellos me van a quitar, que ellos van a... No. Empieza a hacer las cosas con cada pauta, con cada paso, que de seguro que se va a lograr. Nosotros somos un ejemplo. Empezamos a organizar la empresa desde la alcaldía, porque la alcaldía te facilita, mira, tú eres un productor de espectáculos, tienes que cumplir con esta normativa, ejecútala, no tuvimos ningún problema. Hemos presentado las 3 conferencias, de hecho, ha nacido una amistad con personal de la alcaldía. Entonces, normalmente hacemos invitaciones para que asistan a este tipo de eventos porque son cosas distintas. Son cosas que les van a dejar algo a lo mejor a un conjunto de empleados en la alcaldía o, por poner un ejemplo, o algún empresario que necesite una formación específica para su grupo, y nosotros vamos colaborando de esa forma. No es solo tener un libro de macroeconomía o un libro de macroeconomía básico. Creo que los cambios del mundo han hecho que no solo sea la ortodoxia de la universidad, sino que veas otras cosas.
Creo que nosotros, nuestra experiencia venezolana te lleva a empezar a ver la vida con otras características. Uh-huh. Ya no lo puedes ver como un manual universitario, tienes que verla con la cantidad de escenarios variables que se te pueden presentar. Y nosotros venimos poco a poco a traer ese granito de arena para que se abra un poco más la mente. Ok. ¿Qué planes tienen cercanos como empresa? Tenemos esa posibilidad con Xavier Servía nuevamente, uh-huh. ya en la ciudad de Guayaquil. Estamos en negociación. Guayaquil fue una plaza que nos la pidió muchísimo. Estamos en esa etapa, en la etapa de negociación con ellos por el tema de tiempo y agenda del CNN, que siempre es bastante rígida. Hay un proyecto muy bueno, lo habíamos conversado contigo, que era el doctor Jorge Bucay. Claro, gran psiquiatra. Y hombre de la Gestalt, un tipo maravilloso. Sí, correcto. Fue muchos años hacer giras en Latinoamérica. En Latinoamérica. Un hombre Latinoamérica. Que vale la pena escucharlo siempre. Esperamos que nos dé una respuesta positiva para traerlo acá al Ecuador por todo su tema motivacional de pareja, motivacional de familia, que creo que también es importante. Ahí vienen cosas. Una persona muy importante para nosotros como venezolanos que estamos empezando a hacer los toques es con Bárbara Palacios, la ex Miss Universo. Miss Universo, todo un ejemplo. Todo, ¿no?, un ejemplo de mujer en el sentido de motivación, en el sentido de respeto a la mujer, en el sentido no solo la belleza externa, sino la belleza interna. Viene haciendo un programa muy, muy interesante en los Estados Unidos para desarrollo hacia las mujeres, uh-huh. de motivación, de creación, etcétera, etcétera. Y tenemos algo ya más para emprendimiento, que sí lo vamos a hacer ahora en el corto plazo. Hemos visto un auge muy importante aquí con el tema de cerveza artesanal, uh-huh. ¿okay? Algo muy, muy de casa, muy de gente. Lo que pero tú hay cosas maravillosas dentro, sí, de eso. Ahí hay un tema de desarrollo que viene empujando. Claro. Estamos empezando a ensamblar un rompecabezas para una gran feria de cerveza artesanal, uh-huh. donde se pueda exponer, se pueda clasificar, se pueda premiar producto y empezar a darle una categoría al producto y empezar a hacerle un nombre a la mayoría de esas marcas un poco más. Ya no tan informal, sino que se haga algo anual que tenga solidez. Okay. ¿Qué decirle? Quiero una palabra tuya de cierre a las personas que hoy en día sienten temor a invertir, que sienten que, bueno, que hay que esperar, que hay cierto miedo. ¿Qué decirles para poder entender de que este momento, que a pesar de la crisis, no corresponde a todos para levantar y seguir adelante? Voy a tomar una palabra de Bucay precisamente con ese tema de la espera que va asociado a la esperanza. Claro, él tiene una cosa muy pasiva sobre la espera. Sí, la esperanza es una espera que te quedas detenido, claro. y no avanzas y no ejecutas, sí. y la decisión no se toma. Vuelvo y repito, la fe en tu producto, en tu proyecto es mucho más importante que ciertas cosas que puedan pasar afuera. Si estás seguro que tu producto cubre un nicho de mercado, que es una necesidad, de que es algo que tú creaste, porque un emprendimiento es un hijo tuyo, así realmente. Es, así es, y es un parto. Es un parto, y tiene los 9 meses de sacrificio, claro, y claro. el esfuerzo económico que eso implica. Crea. Siempre tienes que creer. Hay que creer y hay que seguir adelante. Todo lo que vemos nace de emprendimiento. Así es. Todo. Desde este proyecto de radio y televisión en Telesuceso, es un proyecto de una familia que tomó la decisión de hacerlo. Así es. Y lo va llevando hasta lo que es con gran éxito. Hasta que se materialice. Así es. Eso es lo que debe ser. Hay que creer y tener fe. Eso okay. es lo más importante. César, tus páginas ahí, ¿dónde pueden ubicar para claro que vean sí. los eventos y sepan lo que vas a estar pasando, lo que va a pasar a nivel de estas conferencias que vas a traer al Ecuador? Por supuesto. Productorajcg.com okay. y las redes sociales @productorajcg en todas las redes sociales es igual. Y desde ya, invitados a cualquier evento que vengamos desarrollando. Así es. Gracias por estar muchísimas acá. Muchísimas gracias por la oportunidad. En tu casa, ¿no? Comenzamos con César Freites. Bueno, un emprendedor y sobre todo emprendedores de conciencia, de esos negocios que apuntan más allá de la rentabilidad económica, que también es necesaria, pero sobre todo buscar que la rentabilidad sea la formación de ese inconsciente colectivo y también de esa conciencia colectiva que apueste al interés. Cuando llevamos cosas buenas, cuando presentamos espectáculos de primera, cuando buscamos que el entretenimiento tenga un contenido que apunte tu corazón, sembramos país, sembramos conciencia y todos crecemos. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana, 18:30 en Radio Sucesos. 21 horas por Telesucesos.